Muy buena familia, estoy aquí para ofrecerles el parte concursológico para esta tarde. Se esperan chubascos intermitentes de preguntas, rachetas ciertos de moderadas a fuertes. Y cuando nuestro fabuloso bote entre en juego, una tormenta de emoción. Pero tengan las gafas de sol a mano, porque nuestros concursantes vienen hoy decididos a deslumbrarnos. Nos vemos dentro de un ratito aquí en Enraya. Hasta ahora. Muy buena familia, ya es viernes y qué mejor manera que pasarlo jugando con nosotros. Paquita viene desde Gaete en Gran Canaria y es profesora de lengua y literatura. Desde hace 18 años tiene dos canarios y varios peces de colores. Y para ponerle más emoción al asunto también un gato que suponemos que está animando a su dueña desde una habitación diferente al resto de sus mascotas para evitar líos, claro. Bienvenida en Raya, Paqui. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Sen viene desde La Laguna, en Tenerife, donde vive con su pareja y trabaja como informático. Si tenemos problemas con el programa, ya sabemos a quién pedir ayuda. También es un fan de Aquí no hay quien viva, así que, además de venir a ganar, ha venido a Enraya a poner un poquito de por favor. Sen, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Nuestro siguiente concursante viene desde Firga, en Gran Canaria, un amante de la fotografía que tiene nuestro bote en su objetivo y carrete para rato. Un gran aficionado al ciclismo que viene dispuesto a escaparse en solitario hacia la victoria. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Nuestra última concursante viene desde Teror, en la isla de Gran Canaria, y es electricista. Así que seguro que no tiene problemas en seguirnos la corriente. Tiene chispa, tiene energía, tiene resistencia. Una mujer de alto voltaje. Bienvenida, Carmen. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Lo tenemos todo a punto de caramelo. Deberán superar las dos primeras rondas previas a la fase final. Allí está esperándoles el bote del programa. Un bote que ya suma una cantidad de 19.710 euros. ¡Qué dineral! Este bote, ya saben que habla por sí solo. Así que no nos entretenemos más y jugamos a la raya oculta. En esta primera ronda los concursantes deberán encontrar los tres enrayas ocultos de los paneles, ganarán 10 puntos por símbolo y 50 más por tres enrayas, pero no tendrán tiempo ilimitado, solo contarán con 60 segundos para conseguirlo. En su búsqueda deberán evitar aquellas casillas sorpresas que les resten ventaja y apostar por aquellas que les pueden dar un buen empujón. Con las normas claras nos vamos ya a jugar a la raya oculta. Venga, pues todo preparado ya. Paqui, ayer ganaste. Sí. Perfecto, ¿no? Genial. Segunda final, primera victoria. No está nada mal. No. Venga, pues vamos a comenzar el día así, ¿te parece? Vamos. Vamos allá. Tenemos tu panel. Tiempo. 5. 3. 2. 8. 5. 2. 8. 5, 3, 3, 6, 2, 1, 4, 2, 3, 5, 7, 5, 6, 9, 1, 4, 7, 5, 2, 8. Fin del tiempo. Has logrado completar 5 figuras de 3 en raya, 410 puntos. Paqui, has comenzado el jueves, pero vamos. Con energía. Gozándolo y lo sabes. Sí. Vamos con Zen. Vamos allá. Le ponemos un poquito de por favor a esto, Zen. Venga, sí. Vamos allá. Tiempo. 5. 7. 6. 3. 9. 5. 4. 1. 8. 9. 7, 5,
7, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 5, 3, 7. Fin del tiempo, cuatro figuras de tres en raya, no ha sido de las mejores jugadas, 235 puntos, pero te salió ese entre dos que te fastidió un poquito, no pasa nada. Adrián, vamos a hacer la mejor fotografía, eso sería que fueras el ganador del bote, harías historia y serías la fotografía, vamos, de portada de en raya. Vamos allá, Adrián. Venga. Venga, pues jugamos, tiempo. Uno. Cinco. Nueve. 6, 3, 5, 2, 9, 6, 3, 7, 1, 9, 7, 5, 3, 2, 5, 8, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Fin del tiempo, te lo tomaste a pecho lo de la fotografía, ¿eh? 480 puntos, muy bien, Adrián, felicidades. Carmen, a ver si sigues la corriente de Adrián. Y va todo bien, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Vamos allá, tiempo. Uno. Cinco. Dos. Cuatro. Siete. Nueve. 5, 2, 1, 4, 7, 5, 3, 6, 2, 1, 7, 4, 1, 2, 5, 9, 5. Fin del tiempo, 250 puntos. Hubo cortocircuito, Carmen. Cortocircuito, tienes que arreglar ahí algo porque no ha funcionado. 250 puntos, 410 Paqui, 235 Zen. 480, Adrián, felicidades, eres el ganador de esta ronda. Solo puedes elegir a Paqui, así que ¿a quién quieres elegir? ¿A Paqui? ¿Con qué símbolo quieres jugar? La X. Con la X, por tanto, equipo X, Adrián y Paqui, Zen y Carmen, equipo círculo. Vamos allá, ahora que tenemos a nuestras parejas formadas, ha llegado el momento de ponerles a prueba. Jugamos ya al 3 en raya. Ya tenemos al equipo X, al equipo Círculo preparado. Entramos en la segunda ronda. Adrián, Paqui, Carmen, Zen. Vamos a ver quién llega a la final, pero antes nos seguimos conociendo. Además es jueves, que son los nuevos viernes, ya lo saben. Adrián, y tú, los jueves no sé si has sido un poquito trasto, pero de pequeño creo que sí. Un poquito. Yo estaba malo con 37, 38 de fiebre. Y estaba con mi hermana y mi madre tuvo que salir urgentemente un momento y le dijo a mi hermana: cuida al niño que yo vengo ahora. Pues nos pusimos a jugar en el baño, tapamos todas las tapas de la tina, del bidet y tal, abrimos los chorros y cuando llegó mi madre estaba el baño inundado. Así se vuelve loco. Imagino. Ah, mira, Adrián, parece bueno, pero agüita con Adrián. Exacto. No se rompió un plato. ¿Y tú, Paqui? Bueno, que me es difícil conseguir zapatos desde que era pequeñita, porque tengo un número muy pequeño, pese a que soy baja, el número de pie es pequeñito.
Hice una verbena y un chico se empeñó en que me quería que me crecieran los pies. Él pasaba para un lado, me pisaba. ¿Ya? La primera vez dije, pobrecito. Pero para ponernos en situación, en contexto. Sí. ¿Cuánto calzas? 33-34. 33-34. Bastante poco. Entonces, nada, el chico pasó, me pisó y yo creí que es que había tropezado algo. Pero es que pasa para acá y vuelve y me pisa. Y así hasta cuatro veces. Yo decía, ya, pero será torpe el tío. Y me dice mi madre, muchacha, ¿qué te está queriendo invitar a bailar? Digo, pues que me invite ya porque me va a dejar los pies planos. La verdad que es una forma curiosa de ligar. Y manera extraña es la que tenía Carmen también de ir a la verbena, ¿verdad, Carmen? Sí, a la romería. Pues nada, yo iba muy contenta por mi plaza bailando y cantando. Y de buenas a primeras, un calorcito en el pie. Digo, uy, esto... un calorcito en el pie, en estas paradas que haces cuando vas de verbena, de romería y demás, y un calorcito en el pie, digo, cónchale, me levanto la falda y tenía mi pie metido en una bosta de vaca. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Delicious! O fíjate cómo era, que saqué el pie y se me quedó el zapato allí. Ah. Estuviste 3 días lavándote el pie, ¿no? Bueno... Madre. No se ve que la vaca estaba bien alimentada. Zen, dime. En tu caso, ¿también tiene algo que ver con animales voladores, con la gaviota? Sí. ¿Qué te ocurrió en ese viaje a Italia? ¿Te pasó de todo? ¿El carné? Sí. ¿Qué te pasó con la gaviota? Pues el día anterior o 2 días antes estaba yo paseando por Venecia y ya nos habían advertido de que las gaviotas están bien entrenadas para quitarle la comida a la gente. Yo me estaba comiendo un helado así, con mi cucharita, y estaba por aquí mi novio y aquí una amiga que es un poco más alta que yo, y yo estaba comiendo y de repente pasó una gaviota. Ellos dos dijeron, ¡ños, la gaviota!, porque les dio con las alas en la cabeza. Y yo dije, bueno, a mí no me hizo nada. No me hizo nada, yo seguí caminando y de repente fui a hacer así en el helado y el helado no estaba. Se comió todo el helado. Estaban las patas de la gaviota volando para allá adelante. Madre mía. Adrián y Paquita se enfrentan a Carmen y Zen por el pase a la final. Contarán con 25 segundos para responder las diferentes preguntas que les lanzaremos. Si responden correctamente ganarán 20 puntos por colocar su símbolo y 100 más al formar el 3 en raya. Jugarán tantos paneles como puedan antes de que aparezca la bomba. Esta casilla destruye directamente el panel y manda a la pareja ganadora a la última ronda. En casa ya saben que el conocimiento no es su único aliado. También entra al juego la suerte y la estrategia. Así que ojalá que les acompañe la fortuna. Ahora sí, nos vamos ya a jugar al 3 en raya. Pues venga, los dos equipos preparados. Adrián, Paqui, equipo X, Carmen, Zen, equipo Círculo. Pedimos el primer panel de la tarde y es hora de estrenarlo. Adrián, Paqui. 5. Venga, vamos con el 5. ¿En qué ciudad española se encuentra la sede de la empresa de naipes Heraclio Fournier? Bilbao, Vitoria, Salamanca, Tarragona, tiempo. La B, Vitoria. La B, Vitoria, seleccionamos. ¿Has estado en Vitoria? No. ¿Sí? Yo sí. ¿Qué tal? Bonita, es preciosa. Pues nada, vamos a ver si es su primera victoria en esta ronda. Comprobamos. Correcto, muy bien, chicos. Colocamos esa X en la casilla número 5. Carmen, Zen, cuando quieran. Elijo. Venga. 7. Vamos con el 7. Da igual. ¿Cuál de las siguientes letras no puedes encontrar en las matrículas de coches actuales? ¿La Y, la X, la Q o la H? Tiempo. Y, creo. H, sí. No, o X. La Q, yo diría, ¿no? La Q. La Q no me suena, ¿no? No lo sé. Tiempo. Di una. Tiempo. La Q. La C, la Q. ¿Sabes cuando llamas, por ejemplo, a cualquier compañía telefónica? Te dicen, dime tu apellido. Y empiezas a deletrearle. La C de casa.
La Y de Carmen. Y de Yo. Muy bien. La X de Xilófono. La Q de qué? De queso. Y la H. Huelva. Muy bien, como buenas hormiguitas lo han hecho, ¿eh? La H de hormiga. Vamos a comprobar si es la Q de queso. Correcto, porque se puede confundir con la O, por eso la eliminaron. Colocamos símbolo 20 a 20. Vamos, Adrián, vamos, Paqui. Elegimos casilla. El 1. Vamos con el 1. ¿En qué circuito automovilístico se han celebrado más carreras de Fórmula 1? Suzuka, Imola, Monza o Monte Carlo. Tiempo. La D, Monte Carlo. Seleccionamos. ¿Te gusta la Fórmula 1? Sí. ¿Paqui? Ahí, ahí. ¿Y mola o no mola la respuesta? Espero que mola. Comprobamos. Incorrecto, rebote de tiempo. Monza, C, Monza. Monza, Monza, así no se me mata. Ay, si te pego, ay, ay, si te pego. Delicia, delicia, así vos se me mata. Ay, sí. Bien, bien, puede seguir, puede seguir. No. Venga, comprobamos. Correcto, muy bien. Colocamos símbolo. 40 puntitos para el equipo Círculo. Nosotros somos el Círculo. Sí, Carmen Sen. Carmen no sabe ni qué símbolo es. Dice, ¿nosotros cuáles somos? El Círculo. Vamos, Carmen. Venga. Despierta, Carmen. Despierta. Dime casilla, que te vas a despertar. Dime casilla. 4. Venga, vamos con la casilla número 4. ¿Cuál de los siguientes triunfitos no acompañó a Rosa en el escenario en Eurovisión? Gisela. Sí. Geno. Sí. Chenoa. Sí. O Natalia, a tiempo. Natalia. B. Natalia. ¿Qué clarito lo tenía? Sí. Eras un eurofan. Venga, seleccionamos. Natalia. Jurox Living Celebration. Oye, por cierto, ¿Rosa tenía que haber ganado? No. Of course. No. ¿No? No. Había canciones mejores ese año. ¿Y la posición en la que quedó fue buena o no? Sexta, si no me equivoco. ¿Estuvo bien o no? Sí. Aco, estoy hablando con el cámara en estos momentos. A ver, Aco, respóndeme sinceramente, honestamente. ¿Te gustaría en algún momento participar como bailarín en Eurovisión? ¿Sí? Vale. Él es eurofan también. Puedes quedar con Zen en un momento determinado. Comprobado. ¡Correcto! Yay. Muy bien. Equipo Círculo, 60 puntitos. Y además ya hemos hecho un encuentro eurovisivo entre Aco, nuestro cámara, y Zen. La cosa va fluyendo. Por tanto, 3 en raya, 160 puntos, felicidades. Y nos vamos con el segundo panel de la tarde. Venga, es el turno de Adrián y de Paqui. Vamos número con la cinco, casilla. Número 5. Casilla número 5. Venga. ¿Qué puede costarte una multa en la ciudad rusa de Chelyabinsk? Llevar el coche sucio. Desafinar al cantar en público, desayunar helado o hablar en inglés. Tiempo. Ah,
Es al final para no estar en público tampoco. Hay una del lado. Todo tan roto en boca. Hablar inglés. Seis segundos, vamos. La D, hablar en inglés. Seleccionamos, hablar en inglés. Uf, ¿se imaginan ustedes hablando en ruso? Pero es en Rusia. O tú imagínate, Paqui, ahí en Moscú. Dale que te pego al ruso. Como me lleve el bote, aprendo ruso. ¿Sí, no? Tú, Adrián, por el bote aprenderías ruso. Sí, por supuesto, porque haga falta. Venga, vamos a comprobar si te multan en principio por hablar en inglés. Incorrecto, rebote, tiempo. Llevar el coche sucio, la. ¿Llevas el coche sucio, Carmen, alguna vez? Siempre, siempre. Carmen. Lo siento, mi tiempo es oro. Por favor, Carmen. Lo llevo ahí, aquello, y ya está. ¿Tú, Zen? Menos el día que lo limpio y el día siguiente. Los tres meses después, se pasan. No. Yo no me monto en el coche de ustedes. No. Vivo en la laguna, desde que caen cuatro gotas ya el coche se llena de mierda. Fuerte. Ay. Vamos a ver si en Rusia estarían sin dinero porque no podrían pagar la multa. ¡Correcto! Estarían todo el día multados ahí. Todo el día. Venga, colocamos el símbolo en la casilla número 5. Carmen, Zen, 180 puntos. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están? Venga, les toca. Donde tú quieras. ¿Y tú? Yo, porque sé. El 8. Venga, vamos con la 8. ¿Cuál de los siguientes animales tiene una asombrosa habilidad para abrir cerraduras? Mantis gigante. El mapache, la zarigüeya o el mono tití. Tiempo. Yo creo que mapache o zarigüeya. ¿Por qué? Sí, uno de esos dos. Pues elige tú. Ya. No, venga, zarigüeya. Venga, va. La C, zarigüeya. Seleccionamos a la zarigüeya. Oye, pues, a lo mejor te sale más barato que llamar al cerrajero. Ya, pero cuando se meten en tu casa sin tu querer, no sé. ¿Habrá zarigüeya 24 horas? Comprobamos. Oh. Incorrecto, rebote, tiempo. La B, el mapache. ¿La has utilizado alguna vez para que te abra la cerradura? Me han dado ganas. ¿Sí? Sí. Pero no los tengo cerca. Pero creo que en algún momento vimos algo en la tele, lo estaba comentando. ¿Sí? ¿Algún mapache de urgencia en algún momento? En las páginas amarillas lo hay. ¿Sí? Seguro, seguro. En las páginas amarillas no lo sé porque ya no están, pero... No están en internet. Venga, comprobamos si la respuesta correcta es... Mapache 24 horas. Correcto, muy bien. Colocamos símbolo en la casilla número 8. Perfecto, equipo X. Adrián, Paqui, les toca elegir. ¿Qué casilla eligen? La 9. Venga, vamos con la 9. Veamos la pregunta. Según la RAE, ¿qué significa el verbo fufar? Los bufidos de un gato. Avivar una llama soplando. Fornicar o abollar. Tiempo. La de abollar. Seguro, ¿verdad? Seleccionamos. Comprobamos si la respuesta correcta es abollar. Incorrecto, rebote, tiempo. La B. B, avivar. Una llama soplando. espera, que ve con la guagua de atrás. Lo dijiste por fascículo, como Planeta Agostini, igual. Comprobamos. Ay, tampoco. Correcto. Mira. A los bufidos. Avivar una llama soplando es follar. Fíjate, antes no lo... No. Sí. Allí dice los bufidos de un gato. Bufar son los bufidos de un gato, pero avivar una llama soplando es follar. Ah. Ah. Comer. Todo esto según la RAE. No me lo estoy inventando. Vale. Yo soy un mandado. Yo pensé que estabas de broma. No, serio. ¿O no? Pues nada. Venga, liberamos casilla y es el turno de Carmen y Zen. Vale. 4. Vamos con el 4.
¿Qué flores no hay que regalarle nunca a una actriz de teatro porque dan mala suerte? Las rosas, las orquídeas, los claveles o los tulipanes. Tiempo. Los tulipanes son los que son más amarillas, ¿no? Normalmente. Venga. Yo creo. Sí, vale. Venga, dila tú. De tulipanes. ¿De tulipanes? De tulipanes. Seleccionada. Como la mantequilla. No digas marca. Zen. ¿Qué? ¿Los informáticos tienen este tipo de manías también? A mí que me regalen lo que quieran. Venga, comprobamos si son los tulipanes. Incorrecto, rebote tiempo. La B, orquídeas. Orquídeas. ¿Te gustan las flores, Paqui? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Donde quiera que veo un pizquito de tierra, ahí voy a espichar el dedo y a poner lo que, a ver qué sale. Sí. Comprobamos. Incorrecto, la respuesta correcta son los claveles. Por tanto, casilla liberada. Y es el turno del equipo X. La 7. Aquí estamos viendo una imagen de una de nuestras islas. Una isla adorable, la Graciosa. Es la octava isla y la última en incorporarse, como ya saben, en 2018. Es una de las islas que ahora mismo mantiene mejor su entorno natural, da gusto. Además, en ella se encuentra la reserva marina más grande de Europa con aproximadamente 70 kilómetros. Vamos a descubrir qué sabemos de ella. ¿Qué clásico del repertorio de Isabel Pantoja está dedicado a las Islas Canarias? Canarias, Canarias. Isla de Fortuna. Alma Canaria. Coplas del Paralelo 28. Tiempo. La A, Canarias, Canarias. Seleccionamos. ¿Eres seguidor de la Pantoja? Mi madre sí. Para que lo tienes clarísimo. Mi madre le flipa. ¿Fue al concierto que hubo hace tiempo en Gran Canaria? No pudo ir. ¿Fue? No, se quedó con la cana. Pues vamos a comprobarlo. Canarias, Canarias. Correcto. Muy bien, colocamos símbolo. Tenía un disco. Ahí está esa X. Es el turno de Carmen y de Zen. Aviso de bomba. Ya está cerquita la bomba. 180 puntos tiene el equipo Círculo. 60 tiene el equipo X. Por tanto, lo que tiene que hacer en estos momentos el equipo X es conseguir un 3 en raya. Si lo hace, cambiaría todo el panorama para llegar a la final de en raya del día de hoy, Juernes. Así que, Carmen, Zen, cuando quieran. Ya. 9. Casilla número 9. No lo hacen en la siguiente. Ya. Venga. ¿Qué aprendió a hacer Jennifer Lawrence para preparar su papel en el drama Winter's Bone? Pilotar un helicóptero. Lanzar hachas. Despellejar ardillas o hacer figuras con caca. Tiempo. Yo creo que la A o la B. Winter's Bone. Sí, bone. El hueso de invierno. El hueso de invierno. ¿Qué? ¿Ponemos pilotado en helicóptero? Venga. ¿Cuál quieres? O la B, esa. O la B que quieras. No, elige tú, venga ya. El tiempo. La B, lanzar hachas. Lanzar hachas. Comprobamos. Incorrecto, rebote tiempo. La C, despellejar ardillas. Despellejar ardillas, madre mía. Comprobamos. Correcto, por tanto. Chicos, manos arriba. Ay, mi madre, ¿cómo se pone esto? Vamos allá. 3 en raya. 180 puntos a 180. Lo dije hace tan solo unos minutos. Sí, el equipo X era capaz de hacerlo. Todo empezaba a coger otro tipo de color. Así que vamos con el siguiente panel de la tarde y el aviso de bomba está ahí. Ahora sí que no se pueden permitir el lujo de fallar ni una sola pregunta en ninguno de los dos equipos. Adrián, Paqui, encima es el turno de ustedes. Deje tú. El 2. Vamos con el 2.
¿Cuál de estas calles está en el callejero de la ciudad de Valladolid? ¿Y tú de quién eres? ¿Alucina, vecina? ¿Me falta un tornillo? ¿O no puedo con la vida? Tiempo. Pero muy poco. No, recuerdo. No, el callejero. Alucina. Una broma, vivía ahí, pero para estudiar. Elige tú, da igual. ¿Qué? La A. ¿Y tú de quién eres? Seleccionamos la A. Parece más el título de la fantasía de un traje que el nombre de una calle. Sí. Es que estaba diciendo que es que yo estuve en Valladolid 4 meses, pero no miré el callejero, evidentemente solo me sabía mi calle y la facultad. Y ya está. Ya está. Qué pena. ¿Y tú de quién eres? De Marujita Pérez. Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. Rápido. De no puedo con la vida. ¿Por qué, mi niño? ¿Qué te pasa? ¿También? ¿Eh? ¿También? Sí, sí. Comprobamos. Incorrecto, era me falta un tornillo. Que es la calle donde hay un gran almacén de muebles muy conocido. Seguro que han comprado alguna vez. Venga, Carmen, Zen, cuando quiera. 5. Vamos con el 5. ¿A qué animales declaró la guerra el Papa Gregorio IV por ser instrumentos de Satanás? ¿A los gatos? ¿A los murciélagos? ¿A las ratas? ¿O a las cucarachas? Tiempo. ¿Tú dirías eso? Yo diría eso o la B. Pero... sí. Ah, gatos. Seleccionamos. Por la noche todos los gatos son pardos. ¿Tú qué piensas, Jaco? ¿Eh? ¿Cámara? ¿Que sí o que no? Comprobamos si es la respuesta correcta. ¡Correcto! Colocamos símbolo. 200 puntos del equipo Círculo, 180 del equipo X. Y vamos a ver si en su elección no está la bomba. Adrián, Paqui, pónganse así por si acaso explota. Sí. La 6. Cúbranse. Vamos, sí. Cúbranse por si sale la bomba, ¿eh? Ha salido la bomba. Por tanto, Adrián Paqui, por 20 puntitos no están en la final. Nos vemos mañana viernes. Perfecto. Carmen, Zen, que nos vamos a la final. Enhorabuena. Vamos. Carmen, ¿con qué símbolo quieres jugar? Ah, tengo que elegir yo. Claro. La X. Venga, Carmen con la X, Zen con el círculo. Lo que unió la segunda ronda, la tercera lo separa. Así es el juego. Vamos a ver cómo se enfrentan a la última ronda. Jugamos ya al 5 en raya. Han conseguido llegar hasta aquí, deberán darlo todo si quieren llevarse el bote del programa. Se enfrentarán a 25 preguntas que deberán resolver en 180 segundos. Solo si consiguen acertarlas todas, se llevarán el bote del programa. De lo contrario, deberán optar a irse con lo acumulado a casa. Conseguirán 10 euros por símbolo y 50 más por 5 en raya. Ganará la ronda aquel que sea capaz de sumar más dinero en su turno. Lo generado, por el contrario, pasará a formar parte, ya saben, del bote del programa. Un bote con una cantidad que ahora mismo asciende a 19.710 euros. Un bote apetitoso, cuanto menos. Así que les deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Vamos a por ello. Casi están ya en 20.000 euros. Es mucho dinero, mucha pasta. Vámonos ya a jugar al 5 en raya. 180 segundos, 25 preguntas. Nos ponemos serios en estos momentos porque nos estamos jugando 19.710 euros. Por favor, se los pido a los dos, no se precipiten. Miren bien cada pregunta, analícenla. Y si no se la saben, pueden pasar. Utilicen la estrategia, importantísimo. No solo vale acertar las preguntas, sino tienes que buscar la manera de hacer los 5 en raya. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen claro? Sí. Pues venga, vámonos a jugar ya. Carmen, vamos con tu panel.
¿Estás nerviosa? Un poquito, pero ya más tranquililla. Más tranquila. Ya me estoy haciendo con el sitio ya. Sí. Venga, pues cuando tú me digas, yo te digo tiempo y tiramos, ¿eh? Cuando quieras. Venga, pues jugamos ya. Tiempo, casilla. 25. Si una situación cambia por completo, ¿se ha dado la vuelta a la tortilla o a la chuleta? A la tortilla. Correcto, casilla. 24. ¿Cómo se llama la madre de Felipe VI de España? Isabel la Católica. No, Felipe VI es Sofía. Sofía. Ay, Dios. Estaba pensando, Felipe. Yo, ¿dónde me fui? Nada. Ella ya mató al rey, a Felipe lo mató. Y lo mandó a otra época. Estaba pensando. 163 segundos, Carmen. Vamos contigo, Zen. Tiempo, casilla. 1. ¿Cuál es la única región ultraperiférica de España? Canarias. Correcto, casilla. 2. ¿De qué deporte son leyendas Juanito y Arconada? Paso. Bien, 167 segundos. Vamos contigo, Carmen. 163 segundos por delante. Tiempo, casilla. 20. ¿Qué rama de las matemáticas estudia ángulos, formas y las distancias y relaciones entre ellos? ¿Aritmética o geometría? Geometría. Correcto, casilla. 15. ¿Qué artista anunció en 2019 que esperaba su primer bebé junto a Albert Rivera? Malú. Correcto, casilla. 10. Junco Tabei fue la primera mujer en coronar qué montaña. El Everest. Correcto, casilla. 5. ¿Qué película de Pixar trata sobre dos robots que se enamoran en el espacio? Paso. Vale, bien. Primeras 4 preguntas acertadas, Carmen. 123 segundos. Vamos contigo, Zen. 167 segundos por delante. Jugamos ya. Tiempo, casilla. 6. ¿De qué color es la pastilla que se toma Neo en la película Matrix? ¿Roja o azul? Roja. Correcto, casilla. 11. ¿A qué empresa pertenece Photoshop? ¿Adobe o Microsoft? Adobe. Correcto, casilla. 16. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué significa magua, añoranza o destreza? Añoranza. Correcto, casilla. 21. ¿Qué entrega Ariel a Úrsula a cambio de unas piernas en la película de Disney La Sirenita? ¿Su voz o su alma? Su voz. Correcto, casilla. 22. ¿La bandera de qué país es conocida como la Rojigualda? España. Correcto, casilla. 23. ¿A qué color designan Canarias como canelo? Marrón. Correcto, casilla. 24. ¿Cómo se llama en geometría el fragmento de recta, segmento o arco? Segmento. Correcto, casilla. 25. ¿De qué península europea es endémico el lince ibérico? Ibérica. Correcto, casilla. 20. ¿De quién son las canciones Inventario y palabras como cuerpos? Paso. Muy bien jugado, 96 segundos, 190 euros en tu marcador, Zen. Felicidades. Vamos contigo, Carmen, a ver si pegamos ese empujón también. 123 segundos, ¿de acuerdo? Pues venga, jugamos ya. Tiempo, casilla. 1. ¿De qué color es la cochinilla, roja o azul? Azul. No, roja. Ay, verdad, la cochinilla. La cochinilla, claro. Por precipitarme. La cochinilla. Antes que hablábamos del clipper. Sí. Vamos con Zen, 96 segundos. Zen, ¿vale? Jugamos ya. Tiempo, casilla. 5. ¿Quién es el primer expresidente imputado de la historia de Estados Unidos de América? Donald Trump. Correcto, casilla. 9. ¿Por un beso de quién daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera? La flaca. Correcto, casilla. 13. Barra que sirve para ejercicios gimnásticos y tiene nombre de figura geométrica, ¿rombo o trapecio? Trapecio. Correcto, casilla. 17. ¿Qué día sigue al Jueves Santo? Viernes Santo. Correcto, casilla. 7. ¿Qué escritor de apellido Lee ha creado a Spider-Man, Jul, Thor y muchos más superhéroes? Paso. Wow.
280 euros en estos momentos, ¿eh? Muy bien jugado, 53 segundos por delante. Carmen, 117, prácticamente toda la ronda. Carmen, analiza bien tu panel, mira por dónde puedes tirar estratégicamente para poder hacer el mayor número de 5 en raya posibles y a partir de ahí, cuando tú me digas, comenzamos. Vale. ¿Vamos ya? Sí. Venga, pues, jugamos ya, tiempo casilla. 2. La bandera de cuadros blancos y negros se agita al final de una carrera de Fórmula 1 o de caballo. Fórmula 1. Correcto, casilla. 7. El epílogo de un libro se encuentra al principio o al final. Al principio. No, al final. ¿El epílogo? Claro, el prólogo al principio. Ah, que falle esa pregunta, no tiene perdón. No pasa nada. Vamos con... No tiene perdón. Con los nervios, Carmen. No pasa nada. Vamos contigo, Zen. Venga. Jugamos ya. Tiempo, casilla. 12. ¿Qué significa el prefijo vi? ¿Vida o dos? 2. Correcto. Casilla. 14. ¿En qué deporte se puede ganar la Copa Davis, tenis o golf? Tenis. Correcto, casilla. 15. ¿Cómo se llama la reacción en la que cada acontecimiento está provocado por el anterior, en fila o en cadena? En cadena. Correcto, casilla. 4. Nombre de pila que comparten los cantantes Bunbury e Iglesia. Enrique. Correcto, casilla. 10. Vamos con la 10. ¿Cuántas narices tiene una babosa? Paso. Madre mía. Wow. Ven. Hacemos un recuento, 370 euros recaudados, 14 segundos, ningún fallo, Zen, esperándole un bote, si no falla, de 19.710 euros. Carmen, 101 segundos, toda la ronda por delante, 50 euros, pero siempre, ya sabes que en raya puedes estar aquí como aquí, en tan solo segundos. Si eres capaz de utilizar la estrategia de una manera adecuada, puedes superar esos 370 euros porque hay tiempo para ello. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga. Vamos, Carmen, toda la suerte del mundo. Gracias. Jugamos ya. Tiempo, casilla. 11. ¿Con qué comunidad asocias el vino oloroso y el palo cortado? Paso. Vamos contigo, Zen. 14 segundos en... Jugamos. Tiempo, casilla. 19. ¿En qué comunidad autónoma está la provincia de Albacete? Castilla y León. ¡No! ¡Castilla-La Mancha! ¡Ya! ¡No! ¡Qué pena! Bueno. Castilla-La Mancha. Estaba jugando muy bien. Has estado a punto del bote, te quedaba nada, nada de nada, nada de nada. Vamos contigo, Carmen, qué pena, Dios, qué pena. Venga, no pasa nada, vamos contigo, Carmen, 93 segundos, Carmen. Vamos. Jugamos ya, tiempo, casilla. 16. 16, ¿cuál es la capital de Argelia? Paso. Vale. Zen, 6 segundos. Tiempo, casilla. 10. Vamos con la 10. ¿Cuántas narices tiene una babosa? 2. No, 4. 4 narices tiene una babosa. 2 segundos. ¿De acuerdo? Vamos con Carmen. 86 segundos. Carmen. Tiempo, casilla. 21. ¿Qué especie de pingüino puede sumergirse a mayor profundidad? El emperador. Correcto, casilla. 22. ¿En qué dos islas se encuentra la capital compartida de la Comunidad Autónoma de Canarias? Perdona, repite. ¿En qué dos islas se encuentra la capital compartida de la Comunidad Autónoma de Canarias? Tenerife y Gran Canaria. Correcto, casilla. 23. ¿Cómo se llama la herramienta que sirve para levantar un lado del coche a poca altura para cambiar las ruedas? Gato. Correcto, casilla. 18. ¿Cuántos son 7 veces 7?
49. Correcto, casilla. 13. ¿El nombre de qué personaje teatral ha quedado como sinónimo de conquistador y mujeriego? ¿Don Juan o Don Diego? Don Juan. Correcto, casilla. 8. ¿La iglesia copta es cristiana o budista? Budista. No, cristiana. 27 segundos, muy bien jugado. Ahora, Carmen. Bien jugado, 100 euritos en tu marcador. 2 segundos en, ¿de acuerdo? 2 segundos. Jugamos ya, tiempo, casilla. 7, Jung. No. Había que probar. ¿Cómo se llama? Stan Lee, ah, yes, el escritor. ¿Vale? No pasa nada. 370 euros. Es para estar, vamos. Has hecho, has jugado de maravilla. Felicidades, Sen, porque te ha salido. Vamos contigo, Carmen. 27 segundos. Jugamos. Tiempo, casilla. 5. ¿Qué película de Pixar trata sobre dos robots que se enamoran en el espacio? Paso. Casilla. 11. ¿Con qué comunidad asocias el vino oloroso y el palo cortado? La Rioja. No. Andalucía. Venga, pues 14 segundos. Seguimos jugando. Tiempo, casilla. 12. ¿Para dónde dicen que te vas? Dice que te vas, pero no me lleva. La Gomera. Correcto, casilla. 17. ¿Cuál era el nombre de Darth Vader antes de pasarse al lado oscuro? ¿Obi-Wan o Anakin? Obi-Wan. Fin del tiempo. Y era Anakin. Bueno. Por tanto, 110 euros, Carmen, que se acumulan en el nuestro bote. 370 euros que se lleva Sen. Y mañana es viernes, último día donde estos concursantes optarán al bote. Mañana lo comprobamos. Nos vemos.